no sé si llamarlo problemas, pero por un rato sí me generó un poco de angustia. Dos personas me mandaron un mensaje: ¿yo para qué quiero tu moto pitera? Borra ese video o si no va a haber consecuencias. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora en un video algo diferente, algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza bastante tiempo. Ya quería comentarlo, pero a la vez no quería comentarlo. Creo que en estos momentos pues he decidido externarlo un poco con ustedes. Pero antes que nada quisiera agradecerles por darle click a este video, por estarlo viendo, y también agradecerles por todo el apoyo que le han dado al canal, todo el apoyo que le han dado a las observaciones diarias. La verdad, nunca creí que las observaciones diarias fueran de mi contenido más fuerte en el canal, así que se los agradezco de todo corazón. Y referente a las observaciones diarias, el último observaciones diarias, que me parece fue el 35 36, si no, aquí se los voy a estar poniendo la miniatura. ¡Pum! Hubo una observación en específico que se considera que fue la protagonista de ese video, que me trajo un poquito de miedo, si se puede decir. No sé si llamarlo problemas, pero por un rato sí me generó un poco de angustia. Y es la observación diaria de Son la Rata. Si no han visto ese video, les comento rápido. La observación diaria donde yo voy manejando la Suzuki GSX-S750 y andábamos cerca de Cuemanco, me parece, bajando de periférico. No traía la cámara 360 con la que estoy grabando este video, la traía con el bastón. Y en mi camino aparece un chico con una Ducati Hypermotard o Hypermotard. La verdad, desconozco qué cilindrada, si 600, 800 o 900. Realmente no sé qué cilindrada era. Algo que me hacía mucho ruido es que el chico pues no traía casco, ¿no? Y andaba en bermudas. Y bueno, hasta ahí todo normal. Me chuleó la moto, yo también le chuleé la moto. No se me hizo nada del otro mundo. Yo sé que está mal no andar con casco, pero pues como que lo dejé ir. Pero donde me comenzó a hacer algo de ruido fue cuando se me emparejaron los chicos de la ZH2, también sin casco. Y ahí yo en el video dije: yo sé que no está bien juzgar a las personas por su apariencia. Pues tristemente suena feo, pero entró mi instinto de supervivencia. La moto no es mía, no trae GPS. Y si sabrán, si son algo perspicaces y si prestan atención, yo les he mencionado anteriormente que trabajo en un canal bastante conocido. Aparte de mis videos de YouTube, yo trabajo como marketing y editor de justamente una empresa que se dedica a recuperar precisamente motocicletas robadas o combatir el robo de motocicletas. Entonces, ahí yo estoy acostumbrado a ver literalmente todos los días casos de robo de motocicletas, cómo les roban las motocicletas a las personas, cómo son sus modus operandi. Y muchas veces hay banda que ya es muy descarada, banda pues que anda en esos pasos robando motos, que lo hace sin casco, ¿no? Y hasta de ahí ha salido el meme de: da más miedo, en vez de que te dé miedo ver a un motociclista jarlero grande, tatuado o bien barbón, te da más miedo ver a un... Así es el meme, ¿eh? Yo no estoy generalizando. Te da más miedo ver a dos chacalones sin casco en una Pulsar. Prácticamente se replicó el meme, se vino a live action, solo que con una Kawasaki ZH2. Uno que ya está tristemente familiarizado, que ve robos de motocicleta diariamente, pues sí andas más alerta, ¿no? Sí te pones más, pues más vivo. Justamente en ese video, yo sé que está mal juzgar la apariencia de las personas, yo sé que está mal sacar un veredicto en base a la apariencia de las personas, pero pues realmente no me iba a poner a averiguar en ese momento, ¿no? No le iba a preguntar al chavo: oye, ¿me quieres robar la moto o nada más la estás viendo? Aquí en el canal de YouTube pues sí tuvo vistas, pero pues como todo creador de contenido hay que estar subiendo pues tus contenidos, tus videos a todas las plataformas. Lo subí a TikTok y lo subí en Reels de Facebook. Pues nunca dimensioné, nunca imaginé que en Reels de Facebook se iba a ir hasta el cielo, llegando a 3.1 millones de visitas hasta el día que estoy grabando este video. 3.1 millones de visitas ese video. Obviamente hay comentarios muy mixtos, tanto de hate
tanto de que me dan la razón y me dicen que me cuide mucho, y otros donde dicen que soy un alucín y nada más yo me estoy inventando, ¿no? Finalmente el video llegó pues a los protagonistas de ese video. Así es, amigos, como 3 días después me llega un mensaje a la página de Facebook que yo administro, donde subí el video y se hizo súper viral. Si no nos conoces, amigo, en la página de Facebook te invito a checarla, ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Pues me llega un mensaje de 2 personas, me mandaron un mensaje, uno que decía: ¿qué onda? Soy yo, el de la Kawasaki. También a su vez me llegó otro mensaje que me decía: ¿qué onda, güey? Yo soy el de la Kawasaki. Y yo de: ah, no manches, ¿cuál de los dos será? Y hubo uno que sí me mandó varias fotos y pues sí me confirmó que era el dueño de esa Kawasaki ZH2. Y yo así como de la Mauser, nunca creí que esto se hiciera tan viral, a tal punto de llegar al protagonista de ese video, ¿no? Según yo, tenía entendido que en ese video yo hacía la aclaración de que no los juzgaran, pero pues en Facebook se recortó y entonces ese fue el que se hizo más viral. Y dije: no, pues este compa ya lo tomó como una ofensa y ya valió. Ya nos quedamos sin Andy Castillo. No, ya valió madre. Me mandó mensaje de: oye, güey, yo soy el de la Kawasaki H2. ¿Por qué andas diciendo que somos la rata? La verdad, nosotros no somos la rata. Nada más andábamos viendo tu moto. Ya pues le contesté al compa: oye, carnal, pues mira, fíjate, una disculpa. La verdad, creo que se salió un poco de contexto el video. Entiéndeme, yo soy creador de contenido y pues tengo que darle un poquito de sazón a los videos, ¿no? Meterle un poquito más de morbo. Y ya, pues el compa como que sí me dijo: no, sí, no te preocupes, bro. Pero a la vez, como que lo sentía muy hostil, porque me mandaba muchas fotos de su moto, de: no, mira, si es mi moto y por esto estoy esto. Y me mandaba fotos y fotos y fotos. Y dice: y también tengo este carro y también tengo este otro carro. Y mi familia trabaja en tal cosa del gobierno y por eso tenemos esas motos y tenemos esos carros. Porque andas difamando, nosotros no somos rateros. Y si llegara a ser ratero, pues robaría con casco porque no soy tonto. Aunque te sorprendería saber que hay mucha gente que roba sin casco. Eso me lo estaba diciendo por mensaje. Pero a su vez, en los comentarios que se estaban haciendo mucho más virales, él decía: yo soy el de la Kawasaki ZH2. Y hasta la gente le preguntaba: ¿y si, si lo querías robar? Y él solo decía: no. Pero ¿por qué no explicó lo mismo que me dijo a mí? No, nosotros no somos la rata, somos gente trabajadora, o no sé, somos gente normal. Pues no sé, andaba sin casco porque realmente no me gusta, o iba cerquita de mi casa. Yo qué sé, ¿no? Ahí pudo haber dado la explicación. Pero no, lo notaba muy hostil en algunos comentarios. Aquí en un comentario del canal de YouTube me puso: yo solo estaba viendo tu moto, ¿yo para qué quiero tu moto pitera? Entonces eso es una ofensa, ¿no? Sí, aceptamos que él tiene una moto mucho mejor, pero ¿por qué estar denigrando la moto de las demás personas? Que recalco, ni es mi moto. Entonces como que quedó. Ya ese chavo me dijo: no, pues hay que hacer videos. Pero a su vez me llega otro mensaje, porque recuerden que en este video son 3 protagonistas. Es el chico de la Ducati y los 2 de la ZH2. Ya me llega otro mensaje del chico de la Ducati: oye, ¿por qué andas difamando a la banda? Te pasas de ver. Qué poca madre. ¿Por qué andas diciendo que mi Vale y yo somos las ratas y nada más estábamos viendo tu moto? Borra ese video o si no va a haber consecuencias. Yo le dije: oye, brother, relájate un chingo, relájate. Ya hasta estoy hablando con el vato de la ZH2 y hasta él quiere hacer un video. No, pero pues está bien, pero pues sí te pasas. Y ya yo quedé que iba a hacer un video aclaratorio de pues diciendo: no, amigos, ¿qué creen? Pues no, no son rateros, solo salieron a pasear en sus motos sin casco. Porque en los mensajes, pues sí, no eran, eran medio hostiles, pero hasta eso medio buena onda, ¿no? Como que querían llegar a un punto. Porque este chavo decía: sí, vamos a hacer videos y yo conozco a Albert y yo compré mi moto ahí en Capital y que quién sabe qué. Y yo conozco a tal y yo conozco a quién sabe quién. Me dice: pues sí, hay que hacer videos, pásame tu número. Y, y otra cosa, estaba bien insistente llamándome en el Facebook de Messenger. Me llamaba por Messenger y me llamaba. Y pues eso a mí pues no me daba buena espina. Entonces andaba bien insistente de: no, mándame mensaje a mi WhatsApp, o márcame, o pásame tu número, márcame. Y ahí es cuando pues yo dije: no, esto no me huele bien, como ¿por qué va a querer mi número? Y a consejo de muchas personas me dijeron: no, güey, no vayas a grabar con él. Que quede en ti la duda, ¿no? De si era buena persona o era mala persona. Si era, o sea, que quede ahí. Porque pues hay muchas posibilidades, tanto de que pues sí sea buena onda y quiera colaborar, a que pues tal vez se haya enojado por el video y me quiera hacer algo. Entonces de ahí decidí no contestarles, porque también las red flags que vi
que en los mensajes todo normal, pero en los comentarios de Facebook pues sí eran más agresivos. Había uno que decía: mi próximo video, voy a Iztapalapa y me dan en la madre por hocicón. Algo así decía, se los voy a poner aquí, aquí en la pantalla. Y entonces pues ese mismo carnal que me había mandado mensaje me estaba tirando hate, me estaba amenazando en comentarios. Entonces pues yo dije: ¿sabes qué? Prefiero que me digan que soy gallina o que soy a ir a verlo. Pues sí, que me disculpen en ese aspecto de que yo tenía la paranoia. Como dicen ellos, me andaba inventando amigos imaginarios. Pero pues también comprendan la situación en la que me muevo. Tienes que estar bien alerta. Y obviamente no les voy a estar preguntando: oye, ¿eres la rata? ¿Me vas a robar mi moto? ¿O nada más la estás viendo porque está bonita? Entonces también pónganse en mi lugar. Una motocicleta que ni es mía y la están viendo y no tiene GPS y se la roban, me meto en una broncota. Pues ya para ir acabando, les ofrezco una disculpa a los chicos que llegué a ofender. No estoy afirmando que sean la rata. Yo la verdad no lo estaba afirmando, pero pues tristemente se dio a entender, ¿no?, que yo estaba afirmando que eran la rata. Entonces pues ahí les pido una disculpa. Hay personas que viven ese estilo de vida de ser más, pues sí, bellaco, temerario, ¿no?, andar sin casco, que también pues se dedican tristemente a andar robando motos. Y no solo digo que solo los que hacen eso, que son bellacos, bandidos y andan sin casco, son rateros, ¿no? Porque también hay personas con traje y corbata que son delincuentes. Entonces, como les repito, yo sé que está mal juzgar un libro por su portada, sacar conclusiones con la apariencia de una persona, pero pues hay que estar siempre alertas, ¿no? Como dice un refrán: confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Una disculpa sincera. Realmente pues estos chicos no eran la rata. Si es que están viendo esto, amigos, una disculpa. Y también pues chicos que vieron el video, pues no son la rata. Ellos no son la rata, no se dedican a robar motos. Tristemente en esta sociedad pues ya nos hicimos así, de que tenemos que estar alertas. Y si se ve medio malandro, si se ve medio chacalón, pues hay que estar más a las vivas, más alertas. Pues escóndete tu teléfono o algo así. Cuando luego en ocasiones pues hay personas que se visten bien, si se puede decir, y son peores, ¿no? Llegan a ser más delincuentes. Pero pues es que es un tema muy extenso. Es un tema muy extenso. Hay bandita que sí se viste bien tumbada, bien bellaco, y hay unos que sí llegan a ser pues malandros, y hay otros que pues son un pan de Dios. Pues nada, amigos, eso quería decir. Tristemente vivimos en una sociedad donde hay que estar súper alerta, donde hay muchas personas que quieren hacernos daño, quitarnos lo que con mucho esfuerzo logramos conseguir, despojarnos de nuestros sueños, de nuestro trabajo, de nuestras motocicletas que con mucho trabajo llegamos a conseguir. Motocicletas, teléfonos, carros. La verdad, tristemente, pues existe la delincuencia. Pero bueno, amigos, eso es todo. Quería externar este video, lo que pensaba. Estuve dando muchas, muchas vueltas a este video. Sí es un tema polémico de qué hablar. Y más que nada, también en Facebook, como se hizo súper viral, pues ahí el hate está a todo lo que da. Entonces también pues gracias por todo el apoyo. Y amigos, pues rueden con mucho cuidado, la verdad. No digo que juzguen a las personas, pero tampoco confíen en todo mundo. Estén alerta siempre. Recuerden que a nosotros nos esperan en casa. A todos nos esperan en casa. Entonces tengan mucho cuidado. Utilicen su equipo de seguridad, más que nada porque pues es básico, y con eso pueden llegar a salvar su vida o pues evitar sufrir lesiones. Yo no me voy a estar dándolas de soy el mejor motociclista, porque no. Mucho tiempo también no usaba casco. Cuando apenas iniciaba, andaba por mi fraccionamiento sin casco. Me sentía seguro porque pues era un lugar donde pues muy pequeño, y ahí sí andaba sin casco. Hasta que sientas cabeza, sobrevives a un accidente gracias al casco, es cuando aprendes a valorar la importancia del mismo. Entonces no se lo tomen a la ligera, manejen con mucho cuidado, utilicen su equipo de protección. Y pues eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por ver este motovlog. Y bueno, amigos, por mi parte me despido. Muchas gracias. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.